Y bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les traigo estos dos Beyblades que se los quería mostrar. Que son dos Beyblades que pude adquirir el día de hoy en la juntada que estuvimos haciendo con los chicos de la BBA, Beyblade Argentina. Y simplemente mostrarles, ¿sí? Estas dos bellezas que acabo de conseguir. Primeramente les voy a mostrar el Drancer, ¿sí? Este es un Drancer, una versión de Drancer mini, ¿sí? Difícil de conseguir realmente, los chicos habían conseguido creo que dos o tres como mucho y no más. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. De hecho tengo el, acá tengo el lanzador, lo que me faltaría es la tira, pero bueno, en algún momento capaz pueda llegar a conseguirla, es cuestión de tiempo nomás. Así que hoy le voy a hacer una prueba de giro, pero lo voy a lanzar con la mano nomás porque obviamente no tengo la tira, que es lo único que me falta. Y como ven es importante, pero bueno. Se los muestro un toque más. Lo que voy a hacer con él es... le voy a imprimir, ¿sí?, un sticker. Que se lo van a ver después. O sea, yo lo voy a hacer en estos días. Pero ustedes lo van a ver en este mismo video. ¿Sí? Para ustedes va a ser nada. Va a pasar, no sé, un clic. Un... esto. Y lo van a tener restaurado. Por lo menos esa es la idea. Nada. Estas dos cosas las conseguí gracias a nuestro amigo, ¿sí?, nuestro amigo del canal y amigo personal, Seba, que es del grupo de la BBA. El Drancer me lo regaló porque se dio cuenta, o sea, yo me encanta Drancer y yo le comenté que quiero hacer mi colección de Drancers. Y en algún momento, obviamente, ¿no?, de a poco ir consiguiendo capaz todos los Drancers. O por lo menos los que mi bolsillo pueda pagar. Eso es obviamente lo primordial, que justamente que pueda pagarlo. Porque es Bakuten original. Y justamente, por ejemplo, las primeras versiones, digamos, de la línea de Bakuten, son muy difíciles de conseguir. No hay mucha, o sea, no hay, por lo menos no a la venta, no hay muchas cantidades a la venta en el mundo. Y justamente no sale barato. Pero bueno. Este obviamente no es original, pero igual va a estar en mi colección porque justamente es Drancer y quiero tenerlo. Aparte, miren lo que es esto, es una belleza, es muy chiquitito. lo estuve midiendo, no sé si tengo, no lo tengo acá. Ahora voy a, cuando haga un corte les voy a mostrar, o cuando lo termine de restaurar creo. Les voy a mostrar comparativa junto con el Beyblade Micros que tengo. El Wybron, que ya lo vieron en el canal. Para que vean que más o menos tienen la misma, el mismo tamaño. Nada, bueno, la idea es esa, restaurarlo y tenerlo en la colección. Así que una vez más, Seba, te doy muchísimas gracias por haberme regalado este Drancer súper pequeñito que se viene a mi colección especial. Y un gran saludo y un abrazo para vos. Sabes lo importante que te has vuelto en mi vida en este último tiempo. Así que realmente te agradezco, no solamente por esto, sino que por prestarme un oído, por estar ahí pendiente cada vez que necesito algo, y de la misma manera que yo también te devuelvo, que también escucho cada vez que estás pasando por algo. Un fuerte abrazo y sabes que te lo voy a agradecer muchísimo, te lo agradezco muchísimo, amigo mío. Vamos a tener acá. Y le voy a estar mostrando, voy a estar desarmándolo para que vean las partes, ¿sí? De justamente el... del Destroyer, del Gravity Destroyer, ¿sí? Gravity Destroyer, Gravity Perseus. Bueno, ustedes saben que yo mucha idea de la saga de metal no tengo, pero por lo que me han dicho es muy versátil este Beyblade, da mucho juego. Y nada, yo lo vi también, este me lo vendió Seba, pero lo vi y dije, quiero tenerlo en mi colección. Y realmente de la saga de metal, que tengo muy poco, creo que es mi favorito de momento. Me gusta su diseño, me gusta su color. Y lo que voy a hacer con él también es, en estos días voy a ver si puedo comprar aerosol. Un aerosol de color negro para pintarle el, digamos, el metal. Así queda más parecido al original. Pero obviamente es con un combo diferente. Pero quiero eso, quiero restaurarlo. O sea, quiero ponerle ese color para que por lo menos... dura un poquito para sacar alguna que otra foto. Obviamente después en batalla se va a despintar seguro. Pero bueno,
quiero restaurarlo para, aunque sea para eso, para sacar algunas fotos bien copadas, bien lindas. Ahora, a un corte, lo abro, lo desarmo. Ah, ¿qué corte? Voy a hacerlo ahora, rápido. Sí, total, hago una cámara rápida que siempre queda bien. Lo desarmo y les comento lo poco que sé de este Beyblade. Ahí está, no había que hacer mucha cámara rápida porque lo tenía preparado, ya estaba listo. Sí, a ver, acá, esto es lo único que falta. A ver, ahí, en cámara grabar. Grabar y sacar partes es difícil porque la cámara se vuelve mis ojos y es más complicado. Bueno, ahí lo tenemos, el Gravity Perseus. Vamos a empezar por... vamos a ponerlo así, de esta manera. Bueno, él... la face, sí, de Perseus. Muy linda, por cierto. Me gusta el color. El color translúcido, amarillo. Y justamente el dibujito, ¿no? De Perseus ahí, con un color azul. Está muy copado, muy lindo. Acá tenemos al Clear, ¿sí? Perseus. Está muy bueno. Yo pensaba que era de un color violáceo, violeta. Pero si lo pongo, ahora no lo puedo hacer, pero si lo pongo en contraluz, se ve más bien azul. Es raro, porque en general, vos lo ves cuando lo ves puesto, en general es todo, o sea, vos lo ves todo violeta, pero hay, por ejemplo, estas partes donde se ve un poquito más azul. Pero si yo lo tiro contra la luz, se ve de color azul todo completo. Así que bueno, nada. Rarísimo, digamos, tiene un color, un degradé se ve en algunas partes. O sea, algunas partes es un color más intenso, más tirando violeta, y en otras partes más azuladas. Pero está muy lindo, hermoso. Realmente me encanta. Y estos detalles en dorado. Los detalles en dorado me encantan también. Está muy lindo. Acá tenemos al Metal Gravity, que es bidireccional, ¿sí? Gira hacia... o sea, se puede utilizar para tanto giro derecho como giro izquierdo. Y dependiendo si queremos hacer un combo más defensivo o más de ataque, vamos a utilizarlo de diferentes maneras. Lo que me comentaba Seba, si mal no recuerdo, es que si uno lo quiere utilizar más a un combo defensivo, debería de lanzarlo de manera izquierda, pero en un combo de ataque de manera derecha. Creo que algo así me comentaba hoy en la juntada. Si estoy equivocado, si estoy errado, déjenmelo en los comentarios, porque me recontra sirve, me recontra ayuda. Porque como les dije, yo recién estoy iniciando en la saga Metal. Realmente sé que ya terminó, ¿sí? Estamos ahora en Burst. Pero con los chicos de la BBA seguimos jugando a Metal, a toda la saga de Metal. Entonces yo de a poco me estoy adentrando en este mundo de la saga de Metal. Y entonces no entiendo mucho. Así que me gustaría que si saben algo más o si en algo me equivoqué, me lo puedan decir. De una manera obviamente civilizada, ¿sí? De una manera no agresiva. Todas las críticas constructivas son bien recibidas en este canal, ¿sí? Aparte, recordemos que yo siempre les digo, esta es una familia. El canal es una familia, entonces, nada, mientras nos tratemos bien, de 10, aprecio cada comentario, cada sugerencia que tengan también para el canal. Bueno, acá tenemos el track 150. Es lo poco que sé. Si saben más de este track, me lo pueden llegar a decir, porque Seba tampoco tenía... no se acordaba bien el nombre, pero es track 150, me dijo. Así que si saben bien el nombre completo, sería genial, estupendo, para aprender más, obviamente. A ver, esto se está quedando. Ahí está. Y bueno, acá tenemos la punta, que es Hole Flat. Una punta de ataque. La he probado, ahora igual vamos a hacer una prueba de giro. La he probado y está muy buena, realmente sí, es muy de ataque. O sea, se nota que realmente es de ataque. Y lo que vamos a hacer ahora voy a hacer un corte. Sin darme cuenta, se volvieron... o sea, estamos a casi 10 minutos de video. Increíble. Ahora voy a hacer un corte y vamos a vernos de nuevo. Ustedes lo van a ver ahora, pero van a pasar unos días. Voy a restaurar, justamente voy a ponerle el sticker acá al Drancer, al pequeño Drancer, especial en mi familia de Beyblades. Y a pintar este metal, este Gravity. Así va a quedar pipi cucú, como decimos en Argentina. Que es algo así como muy bueno. Para los que no son de acá de Argentina. Así que nada, nos vemos en... nada. Bueno,
pastel seco y cuando le dé la mano del otro lado. Y ya han pasado unos días desde que grabé la primera parte y como pueden ver ya está pintado, sí, el Gravity Perseus. Nada, le pinté un color negro, quedó bastante bien, aunque bueno, en algunas partes, como por ejemplo acá, se ha salido un poco la pintura. Pero bueno, llegué, aunque sea, alcancé a sacar algunas fotitos y quedó bastante lindo, quedó bastante respetable. Ustedes me sabrán decir igual si les gusta cómo quedó o no. Pero por mi parte personal me parece que quedó muy bien. Quedó realmente de un color bastante copado. Si bien capaz en las fotos no se nota, no es que sobresalga mucho, pero me parece que está bueno. Y acá también hice la restauración de los stickers, del sticker, pero bueno, en realidad lo que hice también fue cambiar. Quité uno de los originales que tenía y le puse, digamos, lo escaneé y de ahí hice los dos stickers para que quedase un poquito más, ¿cómo se podría decir? Uniforme. Está, uniforme es la palabra. Y bueno, quedó, yo creo que quedó bastante bien. Lo que hice fue también agarré el esmalte, el esmalte en gel transparente, que en un video de Víctor, seguramente ustedes lo habrán visto, un video de Víctor, Víctor subió como el tutorial de eso para hacerlo, digamos, para que no se salgan los stickers. Yo se lo puse por ponerlo en realidad, por probar. Y me gustó porque cuando yo imprimí estos stickers, habían quedado un poco menos desaturados, o sea, con menos color, digamos, era como más tirando a rosita. Le mandé el gel, el esmalte ese transparente, y como que levantó un poco más, se ve como más intenso en los colores. Así que nada, quedó bastante bien. Este, mi Nidrancer, no le puedo decir Nidrancer S, Nidrancer F, porque la forma que tiene y el sticker de los costados es del Drancer S. Pero la Bestia Beat, si ustedes se fijan, es del Drancer F. Entonces es una especie de amalgama entre los dos. Les voy a mostrar por última vez. Acá arriba. Y esto no sé si lo mostré antes. Los detalles que tiene. Está bastante, bastante bueno. Y bueno, ahora que le pude poner los stickers, mucho mejor. Vean la comparación. Voy a hacer la comparación entre mi Drancer, el Drancer B, que yo ya hice el unboxing en el canal, lo pueden ver, y el Drancer, el Mini Drancer. Miren el tamaño, es una cosa de loco. Algo más que aclarar, que agregar antes de terminar este video, es que se viene, dentro de poco se viene el duelo de nuevo del Drancer B contra el Dragón Fake, ese Dragón F, que también está, no sé si, creo que lo había hecho en el mismo unboxing del Drancer, había hecho una batalla. Y nada, véanlo, bastante interesante, pero se viene de nuevo una batalla entre esos dos. Así que bueno, nada más que decir, que aclarar. Voy a terminar este video con un agradecimiento de nuevo especial. Se está moviendo toda la cámara. Un agradecimiento especial para Seba del grupo de la BBA, de Beyblade Argentina. Y decirle que ya sabe que conmigo puede contar para lo que necesite. Estos días está pasando por un momento difícil. Pero nada, desde acá le mando mi saludo y espero que prontamente se mejore. Y sabe que vos, Seba, sabes que estoy con vos en todo. Puedes contar conmigo. Te mando un saludo, te quiero mucho. Y para todos los demás, nos vemos en el siguiente video. Adiós.